Muy buenos días, señoras y señores. Les saludamos muy cordialmente en el Palau Blaugrana de Barcelona. Va a disputarse el encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Ángel Ximénez Fuentegenil, correspondiente a la 12ª jornada de la Liga Sacyr Asobal, que ya tuvo ayer su primer encuentro, el partido entre Cuenca y Granollers, con victoria vallesana, Cuenca 29, Granollers 34, qué partido de Marc Guàrdia. Aquí tienen a los de Fuentegenil. João Pedro, uno de los grandes de este equipo, el internacional brasileño, vaya Juegos Olímpicos que jugó, que disputó el, con la selección de Brasil. El equipo de Paco Bustos, que en estos momentos marcha sexto en la clasificación con 11 puntos, después de que tuvo un inicio fenomenal, incluso llegó a estar líder de la competición, y que se mantiene ahí entre la lucha por estar entre los grandes y el Fútbol Club Barcelona. Hemos visto al capitán, a Gonzalo Pérez de Vargas, que viene de un disgustazo para sus aficionados y para el club, después de perder este pasado jueves en la cancha del Palau Blaugrana, en la Liga de Campeones, frente al Kielce de Talandusebaz. Y ahí tienen a Luis Frade, que ha sido operado de ese ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y que estará 7 meses de baja. Y por eso, por la ausencia de Frade, ausencia del largo recorrido de Luis Frade, se ha fichado, se ha incorporado con rapidez al tunecino nacionalizado catarí Youssef Ben Ali, un pivote excepcional, uno de los que a mí siempre me ha gustado, del club árabe de Rafael Guijosa en Qatar, y que ahora, al no haber competición, pues han sido las cosas mucho más fáciles para ser cedido por un mes, de momento, por un mes, al Fútbol Club Barcelona, y así pues reforzar la zona de los 6 metros, también en defensa, porque es un gran defensor Ben Ali, de cara, sobre todo, a la máxima competición continental, la Liga de Campeones. Hoy podrá debutar, está convocado por Carlos Ortega, llevará el número 41, Youssef Ben Ali, 34 años, tunecino, nacionalizado catarí, un gran jugador. Bueno, tengo que saludar a Albert Rocas, amigo, buenos días. Buenos días, Luis. Tenemos la novedad de Ben Ali y a Fuentegenil, que es interesante ver, porque ha sido uno de los equipos que en esta primera parte de la Liga ha sido revelación. Sí. Comentábamos fuera de antena que ha bajado un poquito en las últimas jornadas, ha tenido varios tropiezos en casa también, el último, el de Cuenca. Llamamos tropiezo ya a esto, ¿no? Pero sí, quiero decir, porque las expectativas de Ángel Ximénez durante el inicio de Liga, donde llegó a ser líder de la competición durante alguna jornada, teniendo el FC Barcelona algún partido menos, pero sí que se puso líder en algún momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperábamos que esa dinámica fuera para arriba. Son 11 puntos de 22 posibles, está muy bien para el equipo de Ángel Ximénez, pero, y están las posiciones de arriba peleando para entrar en ese grupo selecto de los que compiten, pero es verdad que la dinámica no es la de antaño, ¿no? Por otro lado, un Fútbol Club Barcelona que nos genera dudas después de ese partido tan importante contra Kielce, que perdió, un Kielce que jugó muy bien aquí en el Palau, un Kielce que está primero de grupo, un Fútbol Club Barcelona que recupera a Sindrich, que ya estuvo en el anterior partido, y que, bueno, que poco a poco tiene esa baja de Frade, pero recupera a Sindrich. Como tú bien has dicho, esa baja la cubre momentáneamente Ben Ali, que es un pivote muy característico, el típico pivote árabe, muy peleón, típico egipcio, tunecino, que da mucha guerra ahí en los 6 metros y que es muy difícil de defender, además muy rápido en las transiciones, Ben Ali, y que le puede dar mucho al equipo de Ortega, sobre todo como recambio de Ludovic Fàbregas, que evidentemente no puede jugar los 60 partidos ni en Liga ni en Champions, ¿no? Yo imagino que, teniendo Ben Ali a Rafa Guijosa de entrenador y en la selección, que ahora están trabajando de cara a enero, porque la Liga está parada, a Valero Rivera, pues ha sido mucho más fácil, claro, para Xavier Calahan esas negociaciones y, en la cesión, ¿no? Y competir en Champions, estar con el equipo jugando al máximo nivel, para Valero, seleccionador de Qatar, pues evidentemente Ben Ali es un buen cambio, ¿no? E incluso para Rafa Guijosa. Hemos visto a los colegiados que van a dirigir este partido, correspondiente a la Federación Valenciana: Alberto García, de Granada, y José Manuel Iniesta, madrileño, nacido en Madrid, vamos. Este Iniesta le recuerdo yo hace unos años cuando era pareja de Miguel Soria, ¿no? El árbitro valenciano.
Debutó en Asobal Alberto García en la temporada 7-8. José Manuel Iniesta, más joven, tiene 36 años, debutó en la temporada 16-17. Ahí tienen a los colegiados, junto a los capitanes, a Cuenca, José Cuenca, clásico, el capitán del Puente Genil, y Gonzalo Pérez de Vargas, capitán del Fútbol Club Barcelona. Tiene un equipo muy, muy compensado, Paco Bustos. Ha conseguido juntar y dar mucha estabilidad, ¿no? Después de varios cambios en el banquillo, ha encontrado Ángel Jiménez esa estabilidad con Paco Bustos, ha encontrado los resultados Puente Genil. Y sobre todo, lo que decía, ¿no? Cada año va cambiando muchos jugadores y iremos desgranando, ¿no? La llegada de Ezio Pina, jugador muy importante en labores defensivas y ofensivas. El estado de Joao Silva, que ya estaba la temporada anterior, porque este año está a un nivel excepcional. Chen Pomeranz, el central de Puerto Sagunto, que me parece un jugador muy, muy interesante. Muy veterano ya, con 37 años, pero el germano israelí es un jugador siempre muy a tener en cuenta y muy importante en los esquemas ofensivos de Puente Genil. Ese eje con Javi García, uno de los mejores pivotes de la liga para mí, sí. el jugador de la cantera de Fútbol Club Barcelona, ex de Logroño, de Aragón, de varios equipos, que es un jugador fundamental a la hora de abrir espacios en la defensa contraria y un jugador muy difícil de defender porque un bloqueo de Javi, evidentemente, para un defensa es muy complicado. Ese es un poco el eje vertebrador del equipo. Apoyados en la buena labor de Mitic, un lateral bueno, con sus carencias, pero muy buen lanzador, y apoyado en dos extremos muy rápidos, bueno, dos, tres, que son, como son Tua, José Cuenca y también Borges, que hablaremos de él, el extremo ex de Ademar de León, y que estuvo en Francia la temporada pasada y que ha llegado a Ángel Jiménez y es uno de los referentes, un gran defensor, tanto en labores de 5-1 como subiendo al contraataque. Es un jugador muy, muy bueno, Borges, muy veterano ya, y que le da esa experiencia y ese empaque a Ángel Jiménez. Bueno, pues comienza el partido en el Palau Blaugrana, en la primera línea del Fútbol Club Barcelona, Dicamem, Lucas Indrich y Aniel Langaro. Sale 6-0 defensivo del equipo de Paco Bustos, exjugador del Fútbol Club Barcelona. En su día, un buen pivote. Sí, de nuestro querido Galdar. Sí, señor. Galdar también, Paco Bustos. Ahí está jugando Dicamem. Qué bien. El cambio hacia la zona de Blas Jans, aunque indican los colegiados que había habido invasión, ¿no? Sí, creo que era Dicamem cuando había entrado. Así lo indicó Alberto García, el colegiado granadino. Sale con el equipo titular, Ángel Jiménez, ahí con Pomeranz en el centro, Joao Silva en la izquierda, Mitic en la derecha, Cuenca y Tuán en los extremos, y Javi García en el pivote. Ahí está jugando Pomeranz. El israelí que se ha acomodado muy bien en esa primera línea después de venir del Puerto de Sagunto. Sí, ya tuvo una buena temporada en Puerto Sagunto, sí. Lo que pasa es que el equipo descendió y llegó a punto y ha sido un acierto para mí el fichaje por Ángel Jiménez. Venía a sustituir a Juan Castro, también es que Juan Castro es mucho Juan Castro, pero, pero no lo está haciendo nada mal, Pomeranz. ¡Ha parado! Qué bien con Ekni. Con Ekni, el guardameta eslovaco, sí, que ha llegado esta temporada al cuadro pontano. Es verdad que tiene más incidencia en la portería Álvaro de Ita, el veterano jugador de 44 años. Uno de estos porteros míticos, como Xavi Díaz, como Sierra, de los que llevan muchísimos años en Asobal y que siempre rindiendo a un nivel excepcional. Y le ha dado aquí minutos ahora a Paco Bustos a Connect. El primer tanto del partido, obra de Dicamem. Que siga lo suyo. Con el 1-0. Bueno, ahí está jugando yo Pedro. Yo siempre digo cuánto le durará la gasolina a Dicamem, porque es tremendo, ¿eh? Hombre, joven. Sí, sí, pero que lleva jugando los Juegos Olímpicos, ya, en el Barcelona, jugando muchísimo y muy, muy bien. Y ahora mismo es uno de los jugadores. Es el líder del Barça. Y es uno de los jugadores más en forma ahora mismo de Europa, ¿no? Ahí está jugando yo Pedro, balón para Mitic, de nuevo yo Pedro. Se ha ido muy bien de la presión de Fábregas. Buena acción de yo Pedro da Silva, que me empata el partido. Y otra parada de Konechny al lanzamiento de Sindrich. Juega de nuevo Ángel Jiménez.
Balón para Mitic. Buen lanzamiento para la intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. ¡Uy, qué bien! ¡Qué velocidad y de Aitor Ariño en la contra, como siempre! Muy rápido Aitor. Juega ya de nuevo Mitic. Balón para Cuenca, Mitic, Pomeranz en el centro de la primera línea del Ángel Ximénez. Pomeranz, Mitic, Pomeranz. 6-0 claro del FC Barcelona y el lanzamiento perfecto de João Pedro. Cómo me gusta este jugador. Es bueno, que además tiene lanzamiento desde que llegó al Barça B, ¿no? Sí, y en Ademar también estuvo muy bien, luego se fue a Chambéry. En Francia no tuvo los minutos ni el aplomo que había tenido en Asobal y ha vuelto ahora para liderar aquí a Ponte Genil, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que las perspectivas eran tan grandes cuando era juvenil y cuando era junior y tal, que y cuando llegó a la selección, debutó en la selección brasileña muy pronto, ¿no? O en el Barça B, que también iba para gran figura, yo creo que le metieron demasiada presión en sus inicios a João Pedro. Sí, pasó algo parecido, lesión de por medio también. Con, no me sale ahora el nombre, el de Aranda, el que está en Valladolid. El brasileño, sí. Ahora me vendrá a la cabeza, ¿eh? Pero que jugó muy bien, además el Mundial de España jugó muy bien. Y muy joven empezó a destacar y poco a poco son jugadores que necesitan esa estabilidad, ¿no? Que a veces un cambio de club hace que no acabe rindiendo o que bajen tus prestaciones durante un tiempo, ¿no? Bueno, pues el tanto de Daniel Langaro, que ha superado a Konechny y juega ya de nuevo el Ángel Ximénez con ese 3-2, superado el minuto 4. Mitic, balón para João Pedro y Pomeranz. Sí. Pero suerte que tenemos a Jordi Rivera viendo el partido, me dice Patrianova. Exacto. O sea, no me salía el nombre. A ti ni a mí no venía la mente. Sí, sí. No lo tenía la Patrianova, Artur Patrianova, que jugó muy bien en Aranda, un jugador que prometía mucho, que es un muy buen jugador. Sí, pero que claro, las perspectivas que tuvimos, tuvo esa gran lesión, luego estuvo en Celje, bajaron un poco el soufflé, ¿no? de lo que parecía. Bueno, pues juega Pomeranz. Balón para João Pedro. Mitic, parada de Gonzalo Pérez de Vargas, la tercera. Muy rectos los dos lanzamientos de Mitic, muy previsibles. Ataque. Sí, muy bien ahí Cuenca. Estuvo ahí listo Cuenca ante la acción ofensiva de Lucas Indrić, el croata, que deberá ir entrando en forma a medida que tenga minutos, después de ese parón que ha tenido por culpa de la lesión. Ahí está jugando João Pedro. Oy, qué bien João Pedro. ¿Para dónde? Gonzalo Pérez de Vargas. Pero qué bien la acción, el amago. Entró por el centro solo João Pedro. Balón a la esquina. Y la parada de Konechny. Qué bonita la parada. Es muy difícil parar a esa altura. A la altura del bolsillo. Ahí a media altura para el portero. Ahí lo vemos. Qué difícil y qué bien lo tapó Konechny. Qué bonita la acción, ¿eh? Konechny, que antes de llegar aquí estuvo en Tatabánya, en Hungría. Internacional eslovaco. Ahí lo tienen, en la imagen. Es un portero muy de rachas. Y ahí también tiene el hándicap de Álvaro, que suele ser muy regular, ¿no? Mitic. Uy. Se ha anticipado ahí, pero al final el ato que tocó el pie ha sido en Mem. Sí. En Mem. Se ha cambiado la imagen con respecto al jueves. Eso es cuestión a lo mejor de la derrota. Dice, hemos perdido con este estilo de peinado, pues los jugadores somos muy hemos sido muy supersticiosos los que jugamos muchas veces. No puedo salir con el mismo peinado del día del 15. Son pequeñas tonterías a veces, pero que te ayudan a cambiar el foco, ¿no? Bueno, pues la acción de Langaro ha sido sancionada con 7 metros. Y ahí está el especialista, el israelí, Pomeranz adentro. Engañó perfectamente a Gonzalo Pérez de Vargas. Ay. Está encontrando muy, muy fácil los espacios el FC Barcelona, como siempre, subiendo muy rápido las contras. El equipo medio descolocado y se consigue una superioridad muy clara para Aitor Ariño.
perfecto lanzamiento de Pomeranz que han visto repetido. Llevaba un 61% de eficacia, 11 transformaciones de 18 lanzamientos desde la línea de los 7 metros hasta este partido. No es muy alta. No. Normalmente los jugadores están por encima del 75. Bueno, qué bien, se ha revuelto ahí en 6 metros. Buena asistencia, buen pase de gol. Y Javi García, el de Bolaños. Sí, yo con Javi siempre me parece, no sé si te parece lo mismo. Me parece que es un pivote que no ha tenido suerte en, o sea, que era un pivote de estar en un equipo mucho más arriba, ¿no? Que no ha acabado nunca de estar en equipos donde por calidad yo creo que tenía que estar, ¿no? De nuevo Gonzalo Pérez de Vargas en el lanzamiento de Mitic. Y la contra del FC Barcelona, de nuevo Ariño, que lleva 3 de 4, que pone el 6-4 en el marcador. Ahí tienen la acción final, la finalización de Aitor Ariño. Que ha vuelto con fuerza, ¿eh? Está muy rápido Aitor. Que en el 1 contra 1 contra los porteros, fíjate, lleva un 83%. Sí. Siempre ha sido muy efectivo. Sí, no es de grandes estridencias, pero es un jugador. Pero eficacia que es muy raro de finalización la tiene altísima. Juega Mitic. Balón para Pomeranz. De nuevo Mijalo Mitic. Intentaba el pase. Ahí en línea de pase se ha cruzado bien Fábregas. De nuevo Mitic. Pomeranz, Mitic, la salida al impar de Dikamem. Tienen al francés, golpe franco indicaron los colegiados. Juega Pomeranz, balón para Joao Pedro, blocaje defensivo de Dikamem, espectacular. Eso propicia la contra del FC Barcelona y el gol de Blas Janč. Qué bonito, cualquier balón perdido contra el FC Barcelona. Ahí vemos el parcial en los últimos 2 minutos y medio, 4-1. En cuanto te despistas un momentito, tienes que estar muy centrado los 60 minutos contra el FC Barcelona. Juega Javi García. Balón para Mitic. Pomeranz. Ha circulado Tua. Fíjate la presión, ¿eh? De la defensa del FC Barcelona. Ahí presionando el exterior, sí, Blas Janč. Juega Pomeranz. Presiona Mem, la salida fuera casi 9 metros del Langaro. Pero fíjate que después de meter a un jugador a doble, sale mucho el FC Barcelona, dan espacios, pero cuando defiendes muy bien el uno contra uno, se ven menos esos espacios, ¿no? Golpe franco, indicaron los colegiados. Balón para Pomeranz, sí, están en pasivo, ya indican los árbitros. Mitic, parada de Gonzalo. 0 de 3 para Mitic. Momento Gonzalo. Langaro adentro. Segundo tanto de Langaro, 8-4. Cuando viene así Langaro, es como cuando viene Dikamem, ¿no? Son jugadores que les tienes que salir en el contraataque, como te quedes un poco abajo y no hayas podido hacer un buen balance, tienen mucha efectividad en esos lanzamientos a distancia en segunda oleada de contraataque. Ahí bajo la imagen estamos viendo ya que se dispone a salir a debutar con el 41 a la espalda, Josep Ben Ali. Blocaje de nuevo de Dikamem a lanzamiento de Joao Pedro da Silva. Juega Pomeranz, balón para Mitic. Perfecto, ahora lo ha hecho bien, por fin le llegó el gol a Mitic, que lo ha intentado por fuera, al final le ha llegado por dentro. Muy bien, bueno, madre mía. Dikamem. Qué barbaridad. Pone el 9-5 en el marcador. Es que parece fácil, ¿eh? Pero es que es tan difícil lo que hace. Cuando nos vamos aproximando al minuto 12 de la primera mitad en el Palau Blaugrana de Barcelona. Xavi Tua. Muy bien. Muy bien encontrado ahí el hueco. 9-6. Ahí con el bigote. Se nota que estamos en el mes de noviembre. Y ahí está. Ben Ali. Josep Ben Ali. Cedido por el Al-Ahly de Rafa Hijosa. De momento por un mes. Para ir solventando el Barcelona de esta manera. La ausencia de Luis Frade, como hemos comentado al principio de la transmisión.
Vamos a ver al tunecino nacionalizado catarí. Ahí está, primer tanto. Pues nada, eso sí que es llegar y besar el santo. Es que es un pivote, allí lo vemos. Es una pesadilla. Sí. A mí me encanta, siempre me ha gustado, desde que era joven además. Es de esos pivotes con mucha movilidad, estilo Adrián Figueras, ¿no? De estos que te despistas un momento, están en el otro lado, que también cogen bien el uno contra uno, bloquean muy bien. Es un pivote muy interesante. Y luego en defensa, un tío duro. Un tío que va bien al uno contra uno, ¿no? Subcampeón del mundo con Qatar, de Valero Rivera, en el 2015. Ahí está jugando Joao Pedro. Balón para Pomeranz, parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Ha bajado la persiana en estos últimos minutos. Ahí está jugando Alice Sein. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Sindrich y Ariño. Pero qué maravilla el cambio de dirección de Sindrich. Esto lo hacía muy bien siempre Mikhail Jakimovic. Este cambio, nada más recibir el balón al punto débil, para habilitar ya una superioridad muy fácil para Aitor. Qué importante es ese juego. Has quitado el bielorruso, hay que ponerse de pie. De pie, aplaudir. Yo tuve el gran privilegio de jugar en su última temporada. Qué grandísimo jugador. Medio cojo como estaba, era una maravilla verle entrenar. Es tremendo, era tremendo. Increíble. Para mí, uno de los tres mejores laterales derechos, izquierdos, perdón, de la historia. Ahí está jugando Joao Pedro, balón para Javi García, que se ha pivotado ahí fenomenal entre los dos defensores y ha provocado precisamente esa acción desde los 7 metros que ha indicado Alberto García. Qué bonito, dice Javi, cuando coge el balón, bueno. Como te quedes por detrás, ahí lo vemos, se quedó por detrás Blas Jan. Un pivote de los grandes. Sí. Y transformó Pomeranz. Es imposible defenderle, tiene muchísimo peso, muchísima envergadura, porque es un tío también grande. Y ahí no tienes nada que hacer. Juega el FC Barcelona con Lucas Sindrich. Richardson. Sindrich. Habla con Alice In en el otro lado, está marcando la jugada. Ahí juega Richardson. Balón para Sindrich. Intentaba el toquecito para ver si le llegaba al extremo, pero se ha producido la falta del defensor. Se ha quedado tumbado sobre la pista. No sé si se le ha ido, vamos a ver, es un golpe o... O el aductor. Yo le aductor, ¿eh? Sí. Parece rotura de fibras, ¿eh? Sí, a Marcio da Silva. Sí. No ha sido un golpe. Esto es lo peor. Sí. Lo peor que puede pasar es un especialista defensivo, ¿no? Ahí en el centro del 6-0. Sí. Y en una plantilla que no es larga, es más bien corta. Pues esto le puede crear problemas a Paco Bustos, ¿no? Eso depende de esto, son 3-4 semanas. Por eso. Mínimo. Y ahora, pues, Puente Genil tiene el próximo fin de semana la visita del Granollers. Ahí está hablando. Igual es solo una elongación, pero. Claro, vamos a ver. Ojalá por sea el gesto, lo menos posible. Por el gesto que ha hecho, parece como que ha notado el. A ver cómo reajusta la defensa, pues ahí va Javi García, lógicamente, a hacer pareja en el centro del 6-0 del equipo de Paco Bustos, al que tiene en la imagen, junto a Joao Pedro. No, junto a Mitic. Junto a Mitic, sí. Joao Pedro está en el 2. Sí, Delcio podría defender ahí, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? El especialista es Marcio, ¿no? Se le ha ido arriba el lanzamiento a Alice Sein, al egipcio. Balón para Joao Pedro. Juega con Mitic. Ahí intentaba la combinación con Delcio Pina. Qué bueno, hostiaos. Esas acciones. Balón para Ben Ali. Segundo tanto del debutante de hoy en el Barça, Youssef Ben Ali. Hemos dicho, es que es una flecha al contraataque también. Físicamente un pivote que no se entrega al 200% en todos los partidos. Muy del estilo de Valero, ¿no? De los que le gustan a Valero Rivera. Por eso encaja también en la selección de Qatar, ¿no? Ya le veíamos durante años en Túnez, después ya consiguió la nacionalización con Qatar y ahí es un jugó muy ¿no? bien el equipo de Valero Rivera. El Mundial de Qatar estuvo muy bien. Sí. Uno de los mejores pivotes, sí. ¿no? Sí. Aquel campeonato tan bien jugado por el equipo de Valero. Uy, se le ha ido fuera a Blas Jans. Eso buscaba sí que... el largo abajo. Sí, pero... es raro verle tirar fuera. Ahí juega Delcio Pina. Balón para Joao Pedro.
Este juega con Mitic. Yo, Pedro, intenta el pase a pivote y la parada de Gonzalo, que ha atacado al balón. Pero qué bien Javi García, sí. Lo que decimos, ¿eh? Estaba Tiagus, le ganó bien el bloqueo ahí, ahí lo vemos. Y eso que Tiagus es, Petrus es uno de los mejores defensores pasándose los bloqueos, ¿eh? Perfectas las acciones en ataque de Javi García a lo largo de este primer tiempo, los 17 prácticamente minutos que llevamos disputados. Y ahora cambia los extremos, Ortega. Pómeras adentro. Sale Martí Sule y Alex Gómez. Lleva un 3 de 3. Shen Pomeran. Los tres goles desde los 7 metros. Ahí tienen a... a Martí Solé, que ha sustituido a Aitor Ariño y le ha dado descanso a Ángel Fernández, el técnico malagueño del FC Barcelona, Carlos Ortega. Juega Richardson. Yo creo que ha entrado. No sé, el árbitro no sé, estaba bien colocado, sí, ha dicho que siguieran, parada, por lo tanto. Está más cerca que nosotros. Sí. Y la parada de Gonzalo al lanzamiento de Pina. Sí. 9 paradas le llevo contabilizadas. No sé si estaremos al unísono con las estadísticas, pero bueno, vamos a verlo. Las mías, 9. Ahí está jugando Delcio Pina. Blocaje defensivo de Tiagus Petrus. Es chutador, ¿eh? También. Sí, claro. Él ve un balón y le quema, ¿no? Por eso yo creo que no tuvo una fácil adaptación en Logroño. Ahí está jugando Mitic, balón para Joao Pedro. Se la deja Delcio Pina. Los movimientos... Uy, qué bien. Qué bien lo ha hecho Delcio. Se ha llevado... ha aprovechado el movimiento de Javi García. Sí, yo creo que todos esperaban que lanzara otra vez. Y... exacto. Ay, parada de Konechny ahora al lanzamiento de Melvin Richardson. Apuntársela a Konechny. Ahí vemos que bien la acción ahí de Delcio Pina. 12-9. Está ahí en el menos 3 el Puente Genil, que bueno, pues está ahí aguantando el tirón y metido en partido. Cuando llevamos 19 minutos en el Palau Blaugrana, juega Mitic, balón para Delcio Pina. Ha salido ahora Per Arnau. Mitic. Era Per Arnau. Ha cambiado por Mitic ahora ahí en el lateral derecho. David Estepa. Sí, ha dado cambios, tiene que dar cambios Paco Bustos. Para aguantar todo el partido, evidentemente. 12-10. Los cambios habituales ahí, David Estepa, ex también del FC Barcelona, de la cantera. Exacto. Tenemos a Chavitúa, a Javi García. Un 3-0 de parcial. Y David Estepa. Le ha encajado el Puente Genil al FC Barcelona, con lo cual se ha reducido las diferencias en el marcador, que son ahora simplemente de 2. Le vamos a alcanzar el minuto 20. Está jugando Alisein. Directamente fuera. Otro lanzamiento fuera, ¿eh? Sí, muy parecido al que también lanzó por arriba de la portería del eslovaco. Juega Delcio Pina. Y ojo que Puente Genil tiene balón para uno. Se ha recuperado bien de ese 12-8. Parcial de 2-0 para el equipo de Paco Bustos. Y acercándose en el marcador. Ahí juega Per Arnau. El de Sarrea. Exacto. Juega Delcio Pina. Uy, qué bien. Ahí estaba Tiagus Petrus defendiendo, pero ahí no ha pasado nada. Golpe franco, indican los colegiados, ¿no? Le quitó el balón de la mano, sí. Lo que pasa es que no pudo hacer el robo completo. Pina. Votar delante de Tiagus es un suicidio. En mi época era con Richardson, no podías votar delante de Richardson. Eso va a ser exclusión. La primera exclusión... Sí. Para Josep Benalí en su debut en la Liga Española. Es otro de los dones que tiene Benalí, ¿eh? También. Sí, es un jugador muy intenso, pero que también recibe muchas exclusiones, ¿no? Ha ido claramente a la cara Carlos Ortega. Y ojo, tiene superioridad para ponerse a uno. Puente Genil. A ver si es capaz de aprovecharla. Pina. Balón para Per Arnau. Pina. David Estepa, Per Arnau, de nuevo Estepa, que bien lo ha hecho. Parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Parada a palo, ¿no? Yo creo que ha sido
Parada. Completa, sí. Ahí tienen al guardameta del Fútbol Club Barcelona. Cambio de portero, sale Fábregas. Que junto a Lucas Sindris han renovado hasta 2025. Han ampliado contrato. Tenían el 23-25. Estos días ha salido la noticia de que ya lo hizo, pues antes incluso que se formara la junta gestora, antes de las elecciones. Lo hizo el equipo, bueno, pues David Barrufet, ¿no? Lo que pasa es que no se ha hecho público. Llegó el lío aquel del cambio de directiva, gestora, tal, y luego tal. Ha sido un verano movido. Y se quedó en el olvido, ¿no?, el hacerlo público. Sí. Y total, que Lucas Sindrich y Gonzalo Pérez de Vargas tienen ahora contrato hasta 2025. Esto es buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Y también se comenta, ¿no? ¿Y qué pasará ahora con Fábregas y Dicamen? También se trabajará en ellos, seguro que se estará trabajando. ¡Ay! Lo que ha hecho Alex. No sé si ha pisado, pero coger ese balón, dificilísimo, y luego la vaselina. Bueno, pues con el 12-10 se anuló esa acción por estimar los colegiados que pisaron, que pisó Alex Gómez. Momento 0-0 en esta superioridad de Pontegenil y quedan medio minuto. Ahí está jugando Perarnau. Bonita la acción del de Sarriá y parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Qué bonita la acción de Perarnau, pero cerró muy bien ahí las piernas Gonzalo Pérez de Vargas. Juega el Barça, balón para Richardson. Sindrich. Miquel Soler. De momento 30% en la portería de Pontegenil, con 5 de 17 para Konechny. Y son 9 ya. 9 de 19, 47% para Don Gonzalo Pérez de Vargas. Yo tengo 11. Oficialmente tenemos 9. Oficialmente. Yo me guío por los registros. Yo sé que tú vas por. Tú eres un verso suelto, Luismi, pero yo me suelo guiar por ahí. Bueno. Está bien. Pues entre 9 y 11. Venga, lo dejamos en 10. Y ya está, ¿vale? Sin batir y bueno, ha solicitado tiempo muerto. Pontegenil, creo. Sí. Sí, sí, porque sacó el Barcelona, está claro. Entonces. Bueno, de momento, evidentemente, la diferencia, aparte de la portería, está en la efectividad también en el lanzamiento, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Exacto. Si tienes una efectividad más baja, es que el portero del otro equipo, evidentemente, ha parado más, ¿no? Pero ha encontrado buenas acciones Pontegenil. Le está haciendo daño ofensivamente al FC Barcelona. Ha habido lanzamientos muy claros de los que ha parado Gonzalo Pérez de Vargas, que eran de 6 metros, ¿no? Por otro lado, el Barça ofensivamente está cómodo, está encontrando situaciones, está encontrando superioridades y puntos de apoyo para lanzar. Lo hemos visto en varias acciones de Aitor Ariño. Y está intentando correr a la contra con cada fallo de Pontegenil, ¿no? Pero bueno, el partido está muy bonito en esta primera parte, ¿eh? Muy, muy igualado. Muy bonito. Bueno, pues terminó el tiempo muerto que había solicitado Carlos Ortega y ya juega el Fútbol Club Barcelona en ataque. Ahora saca a Borges ahí, sí, en el a Felipe avanzado. Borges. Sí. Cambio defensivo de Paco Bustos. Sí. Ahí tienen a Felipe Borges, otro de los buenos. Ahí vemos, ¿eh?, el parcial, ojo, 4-1 en los últimos 10 minutos. Es solo un gol del Fútbol Club Barcelona en 10 minutos. Pues para eso están Gesan, ¿eh? Exacto. Gesan, que también está a un buen nivel, ¿eh? Después de los problemas físicos de principio de temporada. Jugador que también ha renovado. En efecto. Ahí está jugando Pina, Delcio Pina. Sigue Perarnau. Delcio y parada de Gonzalo, que lo tiene. Sí, ese lanzamiento. Igual que en el caso de Mitic, han sido lanzamientos muy rectos, muy sencillos, entre comillas, para Gonzalo. Uy, qué bueno. Ha parado bien ¿sí? El guardameta Konechny. Ese lanzamiento de Ben Ali. No se ha despeinado, ¿eh? Ben Ali, que en defensa defiende ahí en el segundo. Sí. También es un buen defensor. Sí, además le da la capacidad de salir también al contraataque. Es importante hoy en día
que los jugadores puedan defender y atacar, ¿no? Con el ritmo, con el alto ritmo de juego que hay en el balonmano actual. Ahí, ¡ay, qué bonito! La acción de David Estepa. Ahí entró solo por el centro. Qué bonita la acción de amago de pase, más penetración, ahí lo vemos. Muy despistado el centro de defensa en esta acción. Bueno, pues se mantienen esos dos goles de diferencia favorable al FC Barcelona. Tiene también el 5-1 defensivo con Felipe Borges ahí en el avanzado, muy profundo. Ahí juega Richardson. Balón para Engesan, Dika, Domen Makus. Muy bien ahí la acción defensiva. Y recupera la posesión el Ángel Ximénez, que tiene balón para colocarse a un solo gol de diferencia. Cuando entramos en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Qué importante el robo a la de Corny. Había estado en varias acciones José Cuenca anteriormente, de estas fintas, de medio fintas al punto débil. Cerró bastante precipitadamente, se habilitaron esos espacios para Aitor y en este caso el argentino tuvo esa visión de ir al pase, ¿no? Acción antirreglamentaria de Javi García. Ahí está Makuch adentro. Domen Makuch, 14-11. Bueno, pues está Cornin en el extremo derecho. Qué importante este dato, ¿eh? Sí. Contraataques. 5 de 7 para FC Barcelona, 0 para Pontegenios. Ahí está jugando David Estepa, balón para Tercio Pina, pero está don Gonzalo Pérez de Vargas. Va a soñar. Tercio va a soñar con Gonzalo. Ha indicado acción antirreglamentaria de Pere Arnau. Muy bien colaborado, ahí vemos que había blocaje, lanzó por el lado del brazo y Gonzalo lo leyó perfectamente. Transforma desde los 7 metros a Aleix Gómez. Sí, el portero eslovaco Konechny, que ha dicho que me haga lo que quiera, pero yo no me voy a mover de arriba. Que mantiene su 80% de eficacia desde esa línea de los 7 metros. 15 Barcelona, 11 Ángel Ximénez. 27 minutos de la primera parte en el Palau Blaugrana. Cuando Delcio Pina, buen pase a la zona del pivote y Javi García, espectacular. Sí, además ha provocado penaltis, está anotando. Y ahora blocaje de Javi García al lanzamiento de Melvin. Lo hace todo. Sí. Un buen pase de Pina. Mueve el balón en la primera línea del FC Barcelona. Domen Makuč, balón para Timotei Engesan. Hacia Alisei, hacia el pivote Ben Ali. Sí. Que se mueve perfectamente bien en esa zona. Pero muy bien. Ahí lo vemos. Perfecto, Ben Ali. Recordemos que debuta hoy en el FC Barcelona el tunecino con nacionalidad catarí. Tiempo muerto de Paco Bustos. Bueno, no quiere que se le vaya la distancia en este final de la primera parte, ¿no? De momento sigue esa, la máxima diferencia hasta ahora que ha tenido el FC Barcelona, que son esos 4 goles. Querrá preparar el ataque para acercarse otra vez en el marcador, ¿no? Se ha mantenido todo el rato en partido Ángel Ximénez durante esta primera parte. Y ahí vamos hemos visto la efectividad muy bajita. Le ha penalizado mucho a Ángel Ximénez la falta de efectividad y el buen hacer de Gonzalo Pérez de Vargas en esta primera parte para poder estar un poco más cerca, ¿no?, en el marcador. Ahí tienen el grupo de Ángel Ximénez, Puente Genil, alrededor de Paco Bustos, el técnico que cumple su tercera temporada. Lo bueno que ha tenido, haciendo un poco la lectura de lo que son las pérdidas, lo bueno que ha tenido Ángel Ximénez, ha tenido pocas pérdidas en ataque. Ahí lo vemos, para mí no es nada. Yo creo que lo ha cogido bien ese balón, Alex.
que decía que ha tenido pocas pérdidas, aún así ha habido bastantes contraataques del FC Barcelona, pero ha sido porque han sido ataques finalizados por Ponte Genil con lanzamiento, con error de lanzamiento, pero que bueno, que es un buen indicativo para ellos, ¿no? En cuanto mejor esa efectividad, poder acercarse a FC Barcelona. Ahí juega Delcio Pina, balón para David Estepa. Pere Arnau. De nuevo David Estepa. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Borges! Y el tanto de Felipe Borges. Sí, un poco, está un poco despistado hoy el centro de defensa con Alice Aini, ahí lo vemos, que se despistó. Y Thiago Petros, que en otros días es muy difícil atacarles porque son muy buenos jugadores en las líneas de pase y en el uno contra uno. Y hoy han tenido ya varios fallos de concentración, ¿no? Lo hemos visto en la jugada de David Estepa, que entró solo. Ha habido muchas jugadas así que no son habituales entre dos de los mejores defensores. Se le ha escapado el balón, la pérdida del FC Barcelona. Esa acción de Domen Makuč, que permite un nuevo ataque al conjunto pontano. Sí, sí, de momento. En el último minuto de la primera mitad. Tiempo muerto ha tenido su efecto. De momento ha conseguido un gol Ponte Genil. Ha conseguido que el Barça no le anote ese gol. Está jugando ahí Javi García por fuera. David Estepa. ¡David! ¡Adentro! ¡Qué suspensión en el aire! 16-14. Me ha recordado en el lanzamiento, tú lo has visto muchas más veces en directo, a Enric Masip. Sí. Esa jugada de suspensión muy lateral, aguantando exacto. El lanzamiento, me ha recordado mucho a... Te ha venido a la imagen, ¿no? Me ha venido. No me digas por qué, pero... Ahí está jugando Pina. Javi García. Ahí está David Estepa con Pere Arnau, balón a la esquina. ¡Adentro! La finalización de San Corning. Qué bonita la acción para acabar la primera parte. Tres goles de diferencia en partido Ponte Genil. Ahí vemos, qué bonito, los puntos de apoyo. Y muy bien la finalización de Corning. Bueno, resumiendo la primera parte, ¿no? La diferencia ha estado en esa falta de efectividad de Ponte Genil, pero un Ponte Genil que ha atacado muy bien la defensa del FC Barcelona. Yo creo que ha hecho una muy buena parte, quitando eso, ¿no? Los fallos que ha tenido en la portería. En defensa le ha costado un poco más. El FC Barcelona, por contra, ha estado bien en ataque y en esa superior. Y ha habido eso, ¿no? Yo creo que los ataques se han impuesto a las defensas, ¿no? Bueno, pues llegamos al descanso. Con este 17-15, fenomenal primer tiempo, de verdad, de Puente Genil, de Ángel Simé de Puente Genil, que ha dado una grandísima imagen en estos primeros 30 minutos. Dos goles tan solo de diferencia para el Barça. Continuaremos tras el descanso con todos ustedes aquí en Gol. De nuevo con todos ustedes, señoras y señores, en el Palau Blaugrana todavía se está en el descanso del partido que enfrenta al FC Barcelona con el Ángel Siménez Puente Genil y que al término de los primeros 30 minutos se ha llegado con el resultado de 17-15 para el conjunto blaugrana, pero dando el Puente Genil una imagen estupenda porque sobre todo en ataque ha jugado magníficamente bien, encontrando lanzamiento, encontrando posiciones y fallando mucho. Entrando sí. Mucho por centro, ¿no? Donde quizás ahí la grieta la ha tenido el FC Barcelona, pero que ha tenido en Gonzalo Pérez de Vargas al jugador que le ha permitido llevar esta ventaja de tres goles, sí. de dos goles en el marcador al descanso, porque ha sumado un 44,4% de eficacia el capitán. Yo me quedo con ese dato, ¿eh? Sí, sí. Me quedo con el dato de 12 paradas de Gonzalo y Ponte Genil está a dos goles. Lo que es indicativo, claro. Lo primero de que Ponte Genil no ha perdido prácticamente balones, ha habido muy pocas pérdidas, que siempre decimos que es fundamental para un equipo que quiere jugar de tú a tú al FC Barcelona, que hay pocas pérdidas. Sí que ha tenido muchos contraataques el FC Barcelona. ¿Por qué?
porque ha habido esos errores en el lanzamiento que han permitido que el Barcelona pueda subir al contraataque, ¿no? Pero un Ángel Jiménez, como tú bien has dicho, muy bien asentado en ataque, le ha faltado un poquito más en defensa para dar ese paso y sobre todo mejorar esa efectividad. Si consigue mejorar esa efectividad en la segunda parte y mantener ese ritmo de juego, podrá aguantar en el partido, ¿no? Ha jugado muy bien y además me quedo con que el segundo equipo, digamos, o sea, los que han salido en la segunda parte de la primera parte de Pontegenir, sí. Estepa, Perarnau, han seguido manteniendo ese nivel de Joao y de Mitic, ¿no? Y incluso se ha repuesto a la lesión o a la baja de Marcio, ¿no? Que es digamos, el hombre o el experto defensivo del conjunto de Paco Bustos, ¿no? Sí, efectivamente, porque ha tenido el equipo pontanés, pues eso, el equipo pontano, una baja importante, ¿no? Marcio da Silva, problema de aductor, imaginamos por... Lo han participado todos, ha podido rotar el banquillo Paco Bustos, lo cual le permite llegar con opciones a esta segunda parte, porque han jugado todos los jugadores, ha ido rotando extremos, primera línea, y es un buen indicativo, ¿no? Vamos a ver cómo arranca el FC Barcelona, porque evidentemente la derrota contra Kitsche le pesó el otro día, anímicamente te pesa, y luego cuando físicamente tus fuerzas están más justas, porque la mayoría de jugadores vienen de los Juegos Olímpicos, lo decimos entre los partidos, pero hay que apuntarlo, que es un desgaste físico y mental jugar con la selección y haber perdido prácticamente todo el descanso en verano. Vamos a ver en qué medida le puede afectar en esta segunda parte o si es capaz de reponerse bien, ¿no? Bueno, pues ha comenzado el segundo tiempo, sacó de centro el Ángel Jiménez Puentegenil y ahí tienen a David Estepa, que continúa tras la parte final del primer tiempo que disputó y lo hizo muy bien. Sí, ahí juega bien, sí. Estepa. Mitic ahora ha intercalado. Mitic y yo, Pedro. Ahí está de nuevo Estepa, buen pase al extremo, Cuenca adentro. Pero qué bien ha jugado la acción, fijando muy bien los puntos, cambiando el sentido del balón, apoyándose en ese trabajo en los 6 metros. Y atención que ya se ha puesto un gol. A uno. El Puentegenil ya saca después de ese golpe franco que indicaron los colegiados. Uy. Lanzamiento directamente fuera de Lucas Simbridge. Y juega de nuevo para empatar, pelota para empate, ataque importante para Puentegenil. Parada de don Gonzalo Pérez de Vargas. Pero cómo ha generado la superioridad con mucha facilidad, Puentegenil. Es verdad que tiene más paradas la portería de FC Barcelona. Está ahí sentando Gonzalo, salvando al equipo. Gonzalo, se habitúa. Sí. Pero ha lanzado también muchos balones fuera el FC Barcelona. Hemos visto dos de Alizéin, uno de Jean y ahora otro de Sindrich. Y de nuevo, pelota para empatar del Puentegenil. Juega yo, Pedro, con Marcio Delcio Pina. No ha podido efectuar el cambio defensivo. Se va Delcio, sale ahí David Estepa, sale también Thiago Petrus, que se sitúa en el centro del 6-0 con Ludovic Fábregas. Ahí juega Javi García. Balón para Mitic. Estepa. Buena acción de Estepa. Sí, sí. El chico es muy bueno, ¿eh? Sí, pero otra vez engañó perfectamente a Thiago Petrus. Le circuló, como ya hizo Pina en su momento, en la primera parte. Se anticipó mucho ahí en el punto fuerte de Thiago. Ya ha podido penetrar. Ahí tienen de nuevo al cordobés. Juega Estepa. Parada. Muy centrado ese lanzamiento. La parada de Gonzalo Pérez de Vargas, que sigue sumando. Juega Ludovic Fábregas. Finaliza ese pase de Lucas Sindrich. Ahí es donde está cómodo el FC Barcelona, ¿no? En ese medio balance que no acabas de estar bien posicionado. Y ahí el FC Barcelona toma decisiones siempre muy rápidas y te saca goles fáciles. Mitic y Estepa. Venga, David Estepa, pasa pivote y el tanto de Javi García. No, perdón. Que ya metió uno en la primera parte, que se mueve muy bien en esa línea de 6 metros. Ahí lo vemos, cual pivote, agarrando el balón con una mano, ganando la posición. 18-17, el gol de Felipe Borges. De nuevo, a un gol, el equipo andaluz. Muchos goles, de todas maneras, para el FC Barcelona. El otro día, lo decíamos en la primera parte contra Kitsche también, fueron 19.
muchísimos goles. Y dos minutos, sí, claros. Sí, a Felipe Borges. Sí. Claro, iba por detrás ese agarrón. Vamos a ver esta superioridad, cómo la solventa el FC Barcelona. Lo reconoce ahí Felipe Borges, que... Ahí está jugando Lucas Sindrich con Dika Memp, superioridad al extremo y el santo de Alex Gómez. A la caja. 19-17. Sin dudar. Tiene trabajo Pontegenil, hace el cambio portero-jugador. Ahora es Aitor Ariño el que se coloca ahí arriba para sacar de sitio al central. Venga David Estepa con Joao Pedro, balón para Sabitúa. A la madera, ¿no? Sí, yo sí, creo sí, que sí, le toca. No sé. No sé, yo creo que sí, a la madera sí. Sí, claro. Balón para Luis Gómez, este sobre Dika Memp. Lucas Sindrich. Arriesgado ahí en la salida al corte y los riesgos tienen estos. Sí, bueno, están uno menos en defensa. Tenía que salir a hacer ese impar. Pero parecía que iba a llegar porque el balón venía templadito allí, pero no llega Cuenca y habilita ese lanzamiento para Aitor Ariño. Y 2-0 de parcial para el FC Barcelona, que coge un poco de aire, ¿eh? Sí, la superioridad numérica le ha venido, sí. Le ha venido bien. Retira portero, lógicamente, para jugar con el 6 contra 6. Ahí está David Estepa, con Joao Pedro, de nuevo David Estepa. Qué pesadilla es Aitor Ariño ahí arriba. Sí. Es uno de los avanzados más pesados de... Mitic, Estepa, se ofrece Joao, pero opta por jugar con Mitic, Cuenca. Están en pasivos, sí. Ahí Joao Pedro la va a perder, la pierde. Contraataque del Barça, Sindrich, balón para Aleix Gómez. Adentro. Este no falla. Muy bien el FC Barcelona en esta superioridad, ¿eh? 3-0, que le da mucho aire y que le vuelve a poner con la máxima diferencia hasta ahora en el partido, esos 4 goles. A Pontegenil le llegó la exclusión, sí, con el 18-17, sí, y la finaliza la inferioridad con el 21-17. Sí. Lo que decíamos, ¿no? La importancia de... ¡Qué bien! Pero otra vez por el centro. ¡David Estepa! Sí. Con un amago simple de paso, se habilitó ahí el espacio. Ahí lo vemos, descolocada la defensa. 4-6 para David Estepa. Sí. Buen partido. Juega Lucas Sindrich. Balón para Nguessan. Los dos equipos que apostan ahora por ese 5-1. Circula Aleix Gómez. Cuando, lanzamiento a la cruceta. Cuando saca ese balón desde tan arriba, piensas que va a ir 2 metros fuera de la portería. Es una cosa muy rara. Acaba dándole muy de muñeca prácticamente. Y el otro día metió un gol así por encima de Gabala, que fue espectacular. Y que es muy habitual en él, ¿no? Parece que es imposible que baje ese balón y lo consigue, dígame. Ahora bien, hoy. Bueno, ahí en el salto al final, sí. Miti se hizo con el balón y con el gol. Bonita la acción de Thiago, pero no. ¡Uy, qué bien, Sindrich! El tanto de Sindrich que pone el 22-19 en el marcador. Uy. Bien ahí José Cuenca, esa rosca que entró entre piernas. Balón perdido y recupera Puente Genil la contra y el gol. Sí. Tanto, sí. Yo creo que ha entrado. Tanto de Cuenca. Pues corriéndole Puente Genil a FC Barcelona. Otra vez se pone a uno Puente Genil, ¿eh? Sí, con 2 goles seguidos de José Cuenca. Efectivamente. Ahí vemos 4-1. En los últimos 2 minutos, 4-1 de parcial para el equipo del Ángel Ximénez. Juega Dika Memp, balón al pivote, 7 metros. Sí, está clarísimo, claro. Ahí sí, sí, sí. Cerró por dentro. Yo... Ahí tienen a Mitic en la imagen. La acción antirreglamentaria, está claro que yo, Pedro, estaba dentro. Sí. Buen defensor, Mitic. Ahí en el centro, lo vemos. Sí, clarísimo.
Fue gol. Y Aleix Gómez transforma desde los 7 metros. 2 de 2 para Aleix desde esa distancia. 4 de 4 en el partido. 23-21. Tenemos 5 goles de Ariño, 4 Estepa, 4 Aleix y 3 Dicamem. Muy repartido en el día de hoy. Juega yo, Pedro. Balón para David Estepa. Este combina con Mitis, que se desdobla al doble pívot. Y el tanto de yo, Pedro. Creo que viene otra vez ese cambio de dirección, nada más recibir el balón. Le había tocado el guardameta, pero vale el tanto de Ariño. No sé si llegó a tocarla, pero se dio en el poste en el corto. Sexto gol de Ariño. Sí. Y Barcelona, ¿qué es eso? No está cómodo en el ataque estático, le está costando más. Y aprovecha ese saque rápido de centro para generar esa superioridad. Lo está haciendo muy bien y para intentar desgastar a Pontegenil, ¿no? Con ese juego rápido. Pontegenil, que tiene mucha, mucha calidad, ¿eh?, en el ataque. Ahí está jugando yo, Pedro. Lanza yo, Pedro. Parada de... No, parada no. Yo creo que... poste. Yo creo que ha sido poste, ¿eh? Vale. Lo apuntamos como coche. Pues ahí está David Estepa de nuevo. Yo, Pedro, David Estepa. Balón para Mitic. Yo, Pedro. Ahora sí. Ahora sí. Parada colaborada. Colaborada con la, por la defensa, efectivamente. Sí, pero... Lucas Indrich. Aleix Gómez. Uy, falta en ataque. Le pitan al croata. No está muy de acuerdo. A mí no me ha parecido falta en ataque. Pero el señor Iniesta ha visto que... Sí. Ha pensado que era sancionable esa acción de Lucas Indres. Tampoco está muy de acuerdo Carlos Ortega. Creo que se está moviendo el defensor de Pontegenil. Ahí vemos 8 pérdidas del Barça. Yo creo que es la primera vez esta temporada, por lo menos, que tiene más pérdidas el Barça que su oponente. Que su oponente. Ahí juega yo, Pedro. Y lo decimos siempre, ¿no? Para estar en partido contra el Fútbol Club Barcelona... No debes tener pérdidas. Pero es que hoy está doblando en pérdidas el Fútbol Club Barcelona al Pontegenil. Ahí está jugando yo, Pedro. Balón para David Estepa. ¡Dentro! Madre. ¡Qué bien! Sí, sí. 24-23. Este chico tiene 22 años, ¿eh? Sí. Espectacular. No, está muy bien, ¿eh? De nuevo a uno. Lucas Endres, Felipe Borges en el avanzado. Uy. Casi rozando los pasos ahí de Camem. Estuvo muy bien bajando a cerrar Borges, creando la duda. Juega Lucas Endres, balón para Anguessan, se le ha ido arriba. Otro balón fuera. ¿Dos minutos? Que indican, ¿no? A ver qué han indicado, no sé, los colegios. Dos minutos. Para... No sé. No. Para Mitic. No sé qué ha pasado, algo habrá pasado igual después del lanzamiento. Sí. El lanzamiento ha ido fuera. Y es el quinto lanzamiento fuera, directo. Ahí no se ve. No. Igual, bueno. Igual después de lanzar, le ha dado con el codo. ¿No? Mitic, dos minutos. Pues estará Paco Bustos enfadado porque precisamente esto es lo... Es que ya le vino la anterior exclusión también, estando aún. Sí. Y eso propició que se marchara al Barcelona. Le hizo el parcial de 3-0. Exacto. Que le penalizó mucho a Pontegenil y ha tenido que remar mucho para volver a estar a un gol. Vamos a ver qué sucede en estos dos minutos de desigualdad numérica. Corte en principio, pero no llega a recepcionar bien, a recuperarla. Lucas Indrich. Juega el Pontegenil. Balón para Per Arnau, que ha salido tras la exclusión de Mitic. Ahí está jugando yo, Pedro. Busca y encuentra a Per Arnau. Ya los árbitros indican pasivo, sí. Tendrá que buscar un lanzamiento. Per Arnau. Balón a la esquina. Y la parada de... Gonzalo Pérez de Vargas. Sí, aguantó muy bien ahí. Uy, ahora sí que ha parado bien. ¿Sí? Con Esni. Parecía que había entrado. Ha sido en el lateral. Y lo vamos a ver en la repetición. La parada, pierna izquierda arriba. Y está la parada también. Remate de cabeza de Gonzalo.
Pero ¿cómo hay que ser para ser portero en este deporte, eh? Para ponerte ahí delante y no quitar la cabeza, porque al final es un instinto. Aguantando bien Puente Genil en esta inferioridad numérica, sí. Ahí mejor, está. Mejor que la tiene otra. Tiene a uno, sí, efectivamente. Ahí en la línea de pase, Fábregas se ha recuperado la posición para el Fútbol Club Barcelona. Madre mía, no sé qué ha hecho ahí David Estepa. Y a la madera, lanzamiento de Aleix Gómez. No sé qué ha hecho ahí David Estepa. Ha dejado ahí que Fábregas cogiera el balón. Y esto sí que es noticia, ¿eh? Que Aleix falle dos lanzamientos de contraataque seguidos. Vamos. No sé cuántas veces ha podido ocurrir, pero muy pocas, seguro. Bueno, pues todavía nos encontramos con ese más uno, sí. Favorable al FC Barcelona. 0-0 para... en la superioridad. Efectivamente, la ha salvado fenomenal el Ángel Ximénez Puente Genil, porque le permite seguir con el mismo, sí, resultado, 24-23, y con todas las opciones de dar el sorpresón. He tenido fortuna, porque han sido dos lanzamientos claros de Aleix a la contra, pero... Demostrando Puente Genil el porqué ha sido uno de los equipos revelación y la calidad, por supuesto, de su juego. El equipo de Paco Bustos muy bien entrenado, ¿eh? Sí, jugaba muy bien, tenía las ideas muy claras, el equipo... Salió ahí el corte de Dikamen en la línea de pase. Juega Jo Pedro. Balón para David Estepa, que está firmando un partido muy bueno, ¿eh? Jo Pedro, ahí le ha dado... Pasivo, Diagus Petrus, ¿no? Pasivo levantado. Sí. ¡Wow! Sí. Parada de Gonzalo Pérez de Vargas en ese lanzamiento de cadera por bajo de Jo Pedro. Juega Langaro. Sindrich. Balón que le queda cortito. Ahí a Blas Janč. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, Lucas Sindrich! De esos jugadores que solo... Solo ellos saben cómo encontrar ahí los espacios. Ahí lo vemos, fantástico. Y que da oxígeno, ¿eh? Aunque sea con acciones individuales, pero le da oxígeno al FC Barcelona. Superado el minuto 14, vamos hacia el 15 de este segundo periodo en el Palau Blaugrana, en esta decimosegunda jornada de la Liga Sacyr Sobal. Ayer victoria del Granollers en Cuenca, 29-34. Un excelente Marc Guardia en la portería del Granollers, pero que realizó un grandísimo partido, ¿eh? Un Granollers que se sitúa con 16 puntos a 1 del Bidasoa. Lógicamente tiene que jugar todavía el Bidasoa, y el Granollers que lleva un partido menos. Sí, y se sobrepuso al varapalo de perder en casa contra... Qué bien Estepa. Muy bien, sexto gol de Estepa. Sí, está on fire y el Barcelona no sabe cómo detenerlo. Qué bien. El gol de Lucas Sindrich. Apareció el croata. Apurando muy bien en esas acciones de saque rápido del FC Barcelona, donde está encontrando las mejores opciones. En una jornada que habrá dos partidos aplazados, ¿eh? El Sinfín Anaitasuna y el Ademar Benidorm, porque el Benidorm tiene positivos allí en la plantilla, han quedado confinados. Tampoco se podrá celebrar, yo creo, el partido que ya venía aplazado. Era el Torrelavega Benidorm, que se tenía que disputar este próximo 24, día 24, dentro de unos días, pues tampoco se va a poder jugar. Es una pena, ya nos acostumbramos la temporada pasada a este tipo de situaciones, a partidos aplazados. Pero bueno. Ya tenemos 6. Sí. Se le ven a Lee otra vez. 16 minutos 20 segundos cuando juega Lucas Sindrich. Langaro, Sindrich, Dikamen, adentro. Qué bien jugada ahora por parte del FC Barcelona, aprovechando ese desmarque de Benalí para aplastar el centro de defensa, y que llega, ahí lo vemos. Llegó Mitic, que se fue detrás de Benalí, y llegó una jugada muy bonita para Dikamen. Jugando David Estepa. Falta de Alisain sobre el cordobés. Sí, ahora le sale muy bien al contacto. Es lo que necesita hacer el FC Barcelona.
Falta de nuevo de la defensa sobre el movimiento de Delcio Pina, que llegó hasta el lado contrario. David Estepa. Ataque. Falta en ataque, sí, clarísimo. Ataque. Cerró muy bien Ben Ali. Se llenó de balón David Estepa. Y a la superioridad. Uy. Bueno. Mira, Felipe Borges aprovecha que David Estepa todavía estaba volviendo, pero se va a frenar ya. Sí. Balance defensivo del FC Barcelona. Se estaba doliendo David Estepa y ha pensado el golpe en la falta de ataque. Y ha pensado mejor parar y jugar en posicional. Ahí está David Estepa jugando con Delcio Pina. Mucho más activa en estos minutos la defensa del FC Barcelona, más contactos. Ahora tenemos ahí a Dika Memi, Ali Sein en el centro con Ben Ali en el 2, ¿no? Y Langaro. Sí, no ha podido hacer ahí el cambio de ataque de defensa. ¡Uy, colgado! Ahí está Ben Ali que sí. Recupera para el Barça. Qué juega bien. Mem, contraataque rápido. Blas Jans adentro. Qué bien Ben Ali, esa presión al par que le dejó completamente colgado a David Estepa. Y el FC Barcelona que pone tierra de por medio. Mejorado mucho. Pues no nos ha dado tiempo a verlo. Era Borges. Sí, el tanto de Borges, su tercer gol. 28-25. Pero bueno, se despistó la defensa del FC Barcelona en este caso. Si antes lo decimos que estaba mucho mejor, en este caso se despistó y habilitó el lanzamiento para Borges. Cuando el Barça llevaba ese más 4, yo creo que es la máxima renta del partido, ¿no? Sí, no sí, tenía... sí, ha sido durante todo el partido. Ha habido momentos del 12-8, ha habido momentos del 16-12, creo que era. Ha habido momentos de más 4 ya en la primera parte. Y en esta segunda... Ahí está Ben Ali. Uy, dos minutos, 7 metros de momento. Para mí, vamos, son 2 minutos. Ahí está el jugador catarí. Involuntario, pero yo creo que ahí lo vemos. Sí, para mí, 2 minutos, ¿eh? Va a intentar la transformación Melvin Richardson, 10 de 15 en la Liga Sacira Sobal, desde esta distancia. Ahí está Richardson, la tocó de Ita. Pero es vale el tanto, primer gol de Richardson en el partido, 29-25. Otra vez el más 4 para el FC Barcelona. Sí. Tenemos 7 de 35 para, hasta el momento para Pontegenil, un 20% en la portería. Y ahora muy bien Gonzalo. Gonzalo que sigue lo suyo, parando. 18, yo llevo 18 paradas, qué barbaridad. Yo 19, bueno, pero bueno, llevamos una, ¿eh? 43%. Yo creo que es aquella que... En la primera parte que dijimos poste o mano, en la repetición dijimos mano, yo creo que ahí no le apuntaron la parada, ¿no? Sí. Pero bueno, 18-19. Sí, es verdad que Pontegenil tiene un 20%, es un registro muy bajo Pontegenil, pero es verdad que ha habido muchos lanzamientos del FC Barcelona, como hemos dicho, directamente fuera. Ha habido, si no he contado mal, 5. ¡Uy! Bueno. Esto en mi época era salto, ¿no? Exacto, lucha. Era salto y tenías que saltar para... Luego ya se cambió. Ahí está jugando Sindrich. Balón para Langaro. Uy, se le escapó. Se le ha escapado, se permite la contra. Sí, lo va a permitir. Y el tanto, además. Lo trabajó bien ahí, sí. Delcio Pina. Y otra pérdida de balón del FC Barcelona. Que insisto, yo no recuerdo un partido desde hace muchísimo tiempo en el que el FC Barcelona... tenga más pérdidas y menos en este minuto de juego, estamos ya pasado el minuto 50, que el equipo contrario. Pero fíjate que 29-26 más 3 para el Barça, pero 19 paradas de Gonzalo sí, Pérez no, de Vargas. Claro, está claro. Parada de Deita. Uy, falta, ¿no? Parecía claro el agarrón ahí a Richardson, ¿no? Aunque tenía el brazo libre, pero se quejaba ahí Melvin Richardson. Bueno, tiempo muerto de Paco Bustos, que sabe que está haciendo las cosas bien, que tiene opciones en este final de partido, cosa que yo creo que Pontegenil cuando viaja aquí
no cree que en el minuto 52 pues va a tener opciones de, o va a estar en partido, ¿no? Lógicamente no es lo habitual en el Palau, y estamos a falta de 8 minutos con un Puente Genil muy bien asentado. Un Barcelona que está consiguiendo mantener esa distancia de 3 goles, pero que si consigue ajustar las cosas, Paco Bustos, puede darle un susto al FC Barcelona. Ya pasó el día del Benidorm en el Palau d'Esports, sí, sí, donde ganó de 1 el FC Barcelona, y se llegó al final del partido también así muy, muy ajustado. Un Puente Genil que ya conoce el rival de la Copa del Rey, que se sorteó la segunda ronda esta semana. Es a partido único. Puente Genil tiene que visitar a Puerto de Sagunto, a Fertiberia Puerto de Sagunto. Y en esta segunda ronda habrá 2 enfrentamientos entre equipos de la Liga Sacira Sobal. El Cangas Logroño y el Torrelavega Anaitasuna. Sí. Recuerden que esta ronda es a un solo partido. Que se quejó, leímos las declaraciones de Domínguez, del entrenador, sí, de Naita. Bueno, hay entrenadores que no les gusta, sí, esta historia. No, porque tiene cierta lógica, ¿no? El hecho, a mí sobre me parece que le da emoción. Te enfrentas, claro, te enfrentas entre equipos de la propia liga, ¿no? No, y que además es un equipo que está, vas a jugar a Cangas, jugártelo todo un partido, 2 equipos que son de un nivel parecido, pues lógicamente... estás en desventaja, ¿no? Bueno, esto en distintas competiciones se hace un partido hasta la final, incluida las semifinales. A mí me gusta, ¿eh? Yo diría que a un partido me genera mucha emoción, ¿no? Y siempre en el Francia partido... lo hacen a un partido, en Alemania lo hacen a un partido, lo que pasa es que ellos en Alemania tienen una final a 4 después. Y descargas el calendario también. Exacto. Yo creo que eso es importante. No, ¿no? Si el motivo viene por ahí, me parece también, de cuando se pensó claro, en ello, ¿no? Ahí está jugando Melvin Richardson y el tanto de Ben Ali, que lleva 4 en este partido, en su debut como jugador azulgrana. Ben Ali, dejando muy buenas impresiones. Sí, sí, además es que lleva pocos entrenamientos. Sí, sí. Pero ya ha llegado en forma, la liga aunque está parada en Qatar, la selección sí que estaba trabajando de cara al campeón nato de Asia de enero. Y el chico pues ha venido... en perfectas condiciones para reaparecer de inmediato, como ha pasado. Uf. Buen lanzamiento de Delcio Pina. Sí, además le da mucha intensidad a la defensa del FC Barcelona también, Ben Ali, ¿eh? Genera tanto en ataque como en defensa, genera una sensación de ser un jugador muy enchufado, ¿no? No, sí, la verdad. Eso contagia al resto de compañeros también, ¿no? La verdad que buscando un sustituto para Luis Frade, la verdad que ahí el equipo de Xavier O'Callaghan ha trabajado bien porque ha cogido lo poco que, las pocas posibilidades que había a un jugador que le puede suplir perfectamente bien a Luis Frade. No, y además, yo no hubiera caído, ¿eh? No, la verdad que cuando salió la noticia, vamos, me pareció un gran fichaje. Muy bien. Bien, ahora se equivocó ahí cerrando antes de tiempo el exterior de Puente Genil. Ahí lo vemos, se equivoca Javi porque no había acabado de ganar bien ese uno contra uno Melvin. Y habilita un lanzamiento fácil, entre comillas, para Yang, ¿no? Que es sobre lo que comentábamos antes, hay que recordar a los espectadores que lo que quería el Barcelona era un jugador que pudiera jugar la Champions, sí, ya. Y entonces no podía ser un jugador que haya disputado con otro equipo la misma competición internacional. Y lógicamente fuera de Europa han buscado y han encontrado pues esta posibilidad que de momento es perfecta. Bueno, pues sigue reduciendo las diferencias en el marcador el Puente Genil. Tiempo muerto. Sí, bueno, está manteniendo esos 3 goles del Barça en el intercambio de goles, que es positivo para el FC Barcelona. Una semana también está en la que la Liga Europea, fíjate, Logroño, qué buena actuación ha tenido contra el Magdeburgo. ¿Sí? Porque dices, sí, ha empatado, pero ese empate sabe a victoria. Ese punto es un punto que en teoría no cuentas con él y te llega. Y después de un partido excepcional, tácticamente perfecto, ahí, con un Casado maravilloso y un 5-1 que le hizo muchísimo, sí, muchísimo daño al equipo de Vigar, ¿no? Al Magdeburgo. Miguel Ángel Velasco es uno de los mejores estrategas que tenemos
en nuestra liga, ¿no? Y lo decimos siempre, al final, el balonmano alemán es como la NBA, ¿no? Decimos, ¿no? En el sentido de físicamente, el ritmo, tal, es seguramente el más alto del mundo, pero luego tácticamente te dejan esos huecos para que equipos de un nivel inferior, como es Logroño, te pueden jugar de tú a tú, ¿no? Jugando con listeza y tácticamente muy bien trabajado. Preparó el partido muy, muy bien el equipo de Miguel Ángel Velasco. No pudo Bidasoa con Toulouse, perdió en casa 24-26, pero bueno, los dos equipos españoles tienen opciones. Vamos a ver lo que sucede en las próximas jornadas. Ahí está jugando. Este fundamental para el Barça este ataque. Richardson, balón para Sindrik. Balón a la esquina. ¡Qué golazo tremendo de Aitor! Vaya golazo de Aitor Ariño. Qué bien jugado el ataque y los puntos de apoyo por parte del FC Barcelona. La continuidad, el pase más que decimos siempre. Y Aitor, que máximo goleador del partido con 7 goles. ¿Sí? Y que le da aire. Le da muchísimo aire en estos últimos 5 minutos. Y le quita esa confianza a Pontegenil, ¿no? Poniéndose +4 en el marcador. 7 de 8 para Aitor Ariño. Te demuestra una vez más la gran habilidad que tiene en la definición. Qué bien Benalí. Como la defensa del Barça. Y ahí se ha anticipado en la línea de pase del Puente Genil, el jugador del Puente Genil. Ahí está Joao Pedro, un poquito corre calles ahora. Pasos. Falta. Yo creo que pasos. Pasos, ¿no? Así lo indica Alberto García, el que han visto. Colegiado del encuentro, que forma pareja con José Manuel Iniesta. A ver si hay pasos. Ahí lo vemos, los puntos de apoyo, muy bien jugados. Sí, la jugada fue maravillosa. Es verdad que el último pase por detrás de la espalda del Ángaro le generó problemas en la recepción a Aitor. Pero vamos, se equilibró muy bien y buscó golazo, el ángulo largo arriba. ¡Buah! Tremendo el gol de Aitor, pues, Ariño. Posibilidad de ponerse +5, que sería la máxima ventaja, sí, del partido, ¿eh? Ya en un momento clave del encuentro, la parada de Ita, 7 metros indican los colegiados. 7 metros clarísimos, sí. Madre mía, Benalí, qué estreno. No, me está gustando muchísimo. Muy buen extremo, muy buen estreno del jugador tunecino catarí. Sí, sí. Nos estamos repitiendo mucho, pero es que es muy difícil llegar aquí la primera semana sin prácticamente entrenar. Parece que sí, parece que lleva aquí toda la temporada, ¿no? Richardson en la línea de 7 metros ante Ita. Pues colorín colorado. Ahora ya sí que, con mucho oficio, el FC Barcelona ha sabido sobreponerse a un partido complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo el que le ha planteado Pontegenil. Bueno, yo, Pedro. Sí, no sé qué hacía Mitis, no había votado. David Estepa. Otra vez se quedó medio colgado. Mitis, David Estepa, le presiona a Lisein. David, muy forzado, falta del egipcio. Hecho un tornillo, ¿no? David Estepa, Javi García, Mitis, yo Pedro, Mitis, picado a David Estepa, continuidad al extremo. Gol. Sí. Y del casi error ahí de Mitic en la recepción, ahí lo vemos, saca una superioridad a Pontegenil. La verdad que Pontegenil ha dejado una imagen muy buena, muy buena. Pontegenil que tiene que jugar frente a Granollers la próxima semana y lo podrán ver todos los espectadores de Gol. El próximo sábado, a las 12 de la mañana, partido complicadísimo. Ángel Jiménez, Puente Genil, balonmano Granollers. Partidazo en el alcalde Miguel Salas, donde seguro que será una bombonera, como siempre. Langaro. Ay. Pasivo ahora. Juega Richardson. Bien, golazo. Golazo. Golazo de Melvin Richardson. Último minuto del partido. Va a caer Puente Genil.
Con honores, va a caer con honores, ¿eh? Será su segunda derrota fuera de su pista. Había perdido en Anaitasuna, este será su segundo partido perdido fuera. Sí, de hecho ha hecho mejor el partido fuera que, sí, bueno, que en casa. Sí. Era el tercer equipo que mejor resultado había sacado fuera de casa. Y el tanto de Ben Ali, que se va a ir con 5 goles en el día de su debut, ¿eh? Sí. 35-29. Y desatascando mucho el juego en momentos importantes. Yo hoy pondría el foco, evidentemente, en Gonzalo Pérez de Vargas. Sí, claro. Que una vez más ha llevado al equipo a la tranquilidad y le ha dado el oxígeno en el momento más complicado para el FC Barcelona, ¿no? Cuando más dudas había generado el juego del FC Barcelona, y estuvo Gonzalo, este hombre, ahí lo tenemos. Y se ha elegido como el gran protagonista en el día de hoy, ¿no? El que ha marcado las diferencias de verdad, ¿no? En efecto, ahí está entre 19 y 20 paradas. Yo tengo 20. Sí, pero bueno, una barbaridad, vamos. Sí. Da igual una más que una menos. Efectivamente, es un resultado espectacular para un Gonzalo Pérez de Vargas, que ha realizado un gran partido. Buen debut, muy buen debut de Youssef Ben Ali, que yo creo que le va a dar mucho este mes, sobre todo pensando en la competición europea, porque la próxima semana tiene que visitar de nuevo tiene que visitar al Kielce para jugar de nuevo un partido de Champions League, pero esta vez en tierras polacas, en el pabellón del conjunto líder del grupo de la Liga de Campeones. Buena imagen, magnífica la imagen del Ángel Ximénez Puente Genil, y se les ha gustado cómo juega el Puente Genil. Y viendo cómo jugó ayer el Balonmano Granollers, el partido de próximo sábado, recuerden, próximo sábado, 12 de la mañana, Ángel Ximénez, Puente Genil, Balonmano Granollers, promete y mucho. Y mucho. Bueno, señoras, señores, Albert Rocas, amigo, muy buenas tardes a todos. Cuídense.